corazón te mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu. Son Teotonio 91 apartamento. Estos son unos armarios preciosos de este color. ¿De dónde te vas? Aquí hay una cama. Aquí hay una mesita. Y la cocina. Es una monada muy poquita, tiene de todo. Aquí el microondas. Y esto es el sofá cama. Y ahí da a una calle de las guays. Y lo último, el baño. Es una monada. Uy. Así. Una pedaza de ducha. Y este armario que nos ha encantado, que está en Potra, a guardar las cositas. ¿Eh? Y ya estaría. Chao, 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 pescado. La luce che hai incontrato per strada, con te. Y así vamos a comer. Pepe me está robando la cena. Oye, ¿qué? Gracias. Qué bueno está. Gracias. Merci, merci. Merci beaucoup. Cuando pueda. La cuenta, seguro. Vaya. La cuenta, seguro. ¿Cómo se dice en italiano? A ver. ¿Cómo se dice perdón en italiano? Excuse. 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 ¿Qué más? Deme la conté. Estamos en el Museo Vaticano. Espérate que no me veo. Hijo, hay una. No, hay una. Parece que subimos al cielo. Bueno, hemos subido a la cúpula. No merece la pena pagar, ya os lo digo. No merece la pena. Bueno, la cosa mejora. Venga, hay que subir otro tramo de escaleras. Menos mal que vamos subiendo en ascensor para vernos el qué, pero hay que subir. Como hubiera un terremoto, nos damos por favor. No sé cuántas hay, pero menudo calores. Entre que te tienes que tapar hombros y rodillas. No hay nada. Ay, Dios mío. Luego hay que bajar por aquí también. No lo creo. Vamos, es que de lado. En la cúpula, claro. Vamos de lado, chicos. Ay, que me estampo. Pero esto sigue. Ay, socorro. Esto está torcido y mal. Esto se vuela, no, esto marea. Ahí va. Y torcido. Que me voy de lado. La escalera ya hasta con cuerda. La gente está quitando el suelo aquí. A ver. Sí, merece la pena. Oh, aire libre. Ya no veo nada. Bueno, ahora hemos salido, después de la odisea de bajar también, a una especie de terracilla que hay arriba, donde esperemos que se vea un poquito más todo Roma. Ahora os enseño. Esta es como la terraza. La cúpula. Guau, me timbran los gemelos de bajar las escaleras. Cebada, ¿eh?
sogno all'orizzonte e manca le parole. En el castillo de Sant'Angelo. Este creo que sí que es gratuito, pero no nos da tiempo a entrar, porque nos tenemos que ir al coliseo. Quítate el bolso, por favor, que me vas a dar luego la cabeza. Venga, ¿eh? Tienes que hacer tú, tienes que empujarte tú también, ¿eh? Venga, una, dos, tres. Tan típico porque no está justo. Está rica, ¿eh? ¿Qué tal está? Hostia puta, se deshace. ¿Está buena o no? No te voy a decir. Venga, dale. Cuando sei lontana, sogno all'orizzonte. ¡Ahí va! ¡Cuenta! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Ay, no me he dado cuenta! ¡Es que la perfecta hora! ¡Venga, salta! ¡Sí, ahora sí! ¡Sí, salta, venga! ¡Venga! ¡El fraile! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseo todo! Ya estamos temiendo otra vez por nuestra vida. Me cago en la leche, es que aquí no respetan nada. Qué horror. No has pasado que ya están pasando ellos. Cuando sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Al fondo tenemos el Coliseo. Bueno, esto es el Palatino, que es enorme, 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 enorme. Hay que subir por arriba, por abajo, por todos lados. Pero nosotros vamos a ir directamente al Coliseo. Viaje muy bonito, muy bonito, muy emocionante. ¿Cómo te sientes al cumplir los 30 años aquí? Me duele todo, pero bueno, achaquémoslo a que es una paliza de día, pero en fin. Muy bien, chao. Cariño, mando un beso. Con te partiro. Ahora nos está lloviendo un poquito fuera y nos hemos metido al panteón, que como veis, mola. Esistono più con te, io li rivivrò con te, partirò su navi per mari e io lo so, no, no, non esistono più con te, io li rivivrò. Thank you.
y llegas al Foro Romano por donde están las verjas y tienes que dar la vuelta a toda Roma prácticamente y ya no puedes... Echarle una moneda, venga. El Coliseo. Es que aunque no lo creáis, aunque yo vaya con zapatillas, ¿te piensas tú que esto es cómodo? Cariño mío, ¿quieres quedar conmigo de aquí a un poco de tiempo? Muy bien. Venga, sale la novia. De pistacho, de fresa y de fior de latte. Increíble. Estamos en la fontana otra vez. Y mi cara de demacrada de todo el día. Mientras esperamos al bus de vuelta, recomendaciones. Ver el Foro Romano de Trajano durante toda una mañana o con tiempo Trajano suficiente. No, el Foro Romano normal. Bueno, con la columna de Trajano. Pero ese foro es más pequeño, ese no se ve. Bueno, el Foro Romano, el Foro Romano al lado del Coliseo, hay que tomarse tiempo para verlo porque es enorme. Y nosotros primero por la mañana vimos el Vaticano y luego fuimos al Foro y teníamos que entrar al Coliseo y no nos dio tiempo a ver casi nada y eso es lo que se nos ha quedado como espinita. Porque pero sí, pero toda la parte alta del campo. Oye, no sé cómo hacen las blogueras, a mí se me cansa el brazo este. Que me gustó mucho, que no había visto, es la zona del Trastevere. Tiene rincones preciosos, un montón de sitios para comer y, se come muy bien. Y tiendecitas. Tiene una iglesia, la iglesia de Santa María. Santa María del Trastevere, que me pareció preciosa. Es, yo creo que de las que más me ha gustado de Roma. San Pedro, de Vaticano, lógicamente. Bueno, San Pedro, pero es que me ha gustado más esta, tiene más encanto. Vimos el Coliseo por dentro y todo el mundo me había dicho que no merecía la pena, que era muy feo, que no tenía nada. Yo me quedé muy contenta viéndolo por dentro porque por fuera es precioso, pero por dentro estás viendo otras cosas que no ves. Y a mí me ha gustado. Para mí merece la pena. Bastante más que ver el Vaticano. Pero a mí me gustó. Hola, buenas hola, tardes. Estamos a punto de embarcar para irnos a Roma. ¿Pero por qué habláis siempre a la vez? Cállate. Joder, por el 30 cumpleaños de Robertito. Así que estamos muy contentos. De Robertito. Hola, soy Pepe. Estoy hola, en el soy aeropuerto. Pepe y he dejado de beber hace tres días. Y tengo un retraso días. Mental. Estoy en el aeropuerto de Barajas, en la terminal T1, esperando a coger el vuelo a Roma. Corta. En la C40.